nos tocó ganar 24 mil. Esta fue la dealer que nos dio a ganar. Ganamos 24 mil, aquí están. Puros 25 mil. Pero pues gracias al destino y al que nos haga ganar, se pasó con 8 cartas. Estábamos jugando con una táctica bien diferente al revés. Al revés, estábamos jugando, jalando en es 21 Blackjack. Estábamos jugando en una apariencia, si me caían dos reyes, los abría y rompía los juegos. Luego me caían 13 cuando ella tenía una carta chica y yo no tengo que jalar según, y jalé. Hice un despapay, pam, 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 así y así y así, y rompí las reglas que la dealer estaba diciendo. ¿Qué pasó? ¿Te habla? ¿Qué pasó? Ah, one seat for you. Thank you. Y ella fue la que me hizo ganar. Ella fue la que me hizo ganar. Bueno, ella fue la que le tocó la suerte de que. A mí me tocó la suerte de que ella jugara porque me hizo ganar. Entonces, ya ando hasta nervioso, no había ganado nunca 24 mil, yo nunca sé. 25. Ah, yo, es que ella me había dicho que 24 primero. 25 y yo nunca había ganado eso en un casino, pero la verdad es algo increíble y nos vamos a ir bien happy porque nos vamos a ir a pasear. ¿A dónde vamos? ¿A dónde iremos? Miami otra vez. Acabamos de llegar a Miami, ¿no? Aquí para otro lado. Ahora nos vamos a ir a, ¿cómo se llama allá? A la playa chingona. ¿Dubai o Hawái? ¿Cómo se llama? Hawái. ¿Vamos? Pues. Vamos a Hawái. ¿A Hawái? ¿You wanna go? I can't go. He's not a Mexican. Se la da. Así que, pues estoy bien feliz y es de madrugada, andamos un poquito cansados, desvelados, pero nos quedamos un poquito a jugar. La verdad, nunca había ganado eso. Y es una táctica que se las voy a dar ahí a todos, de verdad. Tienes que jugar todo lo contrario de los casinos. Todo lo contrario de las reglas del casino. Se pasó con 8 cartas, le aposté 50 del bonus y 50 del bonus. Son de 25 las estas y estas son de $100. Y entonces, yo traía como 15, como 12 mil, entonces gané 25. Gracias a Dios y gracias al destino. Así que jueguen todo lo contrario, al revés. Al revés, hagan mi caso. Nunca jueguen a las reglas del casino, porque el casino les va a ganar todo el tiempo. Nunca vas a poder ganar. Juega al revés, haz locuras, aunque te digan que estás loco, aunque te digas que no estás jugando bien. Tú juega al revés y me vas a creer que vas a ganar hasta lo que no te imaginas. De verdad te lo estoy diciendo. Si te caen 2 caballos y ya ganaste segundo en 20, no te confíes porque el dealer puede hacer 21. No sé si me entiendan. Entonces, si te caen 2 reyes y a ella le cae una carta chica, tú ábrelos, haz un despapalle, porque a lo mejor vas a ganar haciendo locuras, de verdad. A lo mejor soy un loco, pero... ¿Qué tal? Por aquí saludándolos. Estamos en un video bien interesante, de los más importantes. Para mí es bien importante, muchísimo. Y quiero que pongan atención porque esto les va a funcionar a todos los que van al casino, a todos los que les gusta ir al casino. Y no se los digo para que vayan y para enviciarlos. Si es que juegan, y si es que ya van, y si es que ya están enviciados o van de vez en cuando, para que jueguen de esta manera que les voy a decir. Acabo de ganar 25 mil dólares. Se los juro por lo que más amo y lo que más quiero, que les gané 25 mil dólares. Y les gané más de 25 mil dólares. Les gané exactamente como 35 mil, así, en un ratito. Iba perdiendo, pero gané para atrás. Y hice que se pasara con 8 cartas, así como está aquí, el mismo juego. Porque aquí les voy a enseñar la foto yo, en este video, cómo fue el juego, igualito así como está. Ok, les voy a platicar la táctica que yo he usado siempre. Y siempre les digo que jueguen al revés. Al revés. Tienen que jugar al revés, porque al revés es como van a ganar. Nunca van a poder ganar si juegan a las reglas del casino. Porque los casinos nunca pierden. Y nunca van a perder. Porque nadie se anima a jugar al revés. Les voy a dar muchas tácticas. Bueno, de lo que yo sé. Yo siempre fui casinero. Siempre tuve un vicio grandísimo. Ahorita bendito sea Dios que no. Nada más fui y gané. Y ya. Ahorita ya no voy porque tengo mucho trabajo.
tengo bastante trabajo, me ocupo viernes, sábado y domingo. Y pues descanso el lunes, martes y miércoles lo uso para alistar mi maleta y todo. Y ya el jueves vuelo otra vez. Tengo bastante trabajo y más aparte me dedico a hacer videos, a editar, a cortar, a pegar, igual como este video. Tengo que editarlo y cortar y pegar y es mi trabajo. Ya no tengo mucho tiempo para ir a los casinos. Y no voy a perder mi tiempo, que Dios me ha dado muchas oportunidades para trabajar. Ok, vamos a empezar. Ok, van a ver, les voy a enseñar aquí lo que gané, todo y cómo se hacen las tácticas. Ok, el dealer siempre tiene de ganar. ¿Quién es el dealer? El casino. El casino tiene una persona jugando aquí. Siempre tiene una carta tapada. Siempre tiene una carta tapada y una carta abierta. Hacen trampa. Eso es lo que hacen, trampa. Así es el juego, pero hacen trampa. Ok. Y a nosotros nos dan las dos cartas destapadas, ¿verdad? Entonces, me dan a mí un caballo y un 5. Y según al juego que me dieron a mí, donde la hice perder, donde le gané el dealer, le cayó un 2. Y le cayó otro 2 abajo. Pero no sabíamos qué carta era, ¿verdad? A mí me cayó esto. Me cayó un caballo, un 5 y un 10 y un 4. Según yo allí no tengo que jalar. Según las reglas. Y todos los que saben jugar, según nadie jala. Que porque el dealer tiene que jalar y se tiene que pasar. Y pierde y te paga. Pero no es cierto. Esas son las reglas que te van a hacer perder a ti. Son las reglas que tiene la ley. Y no, no es verdad, es mentira. Entonces, yo me he puesto a echar matemáticas y a ver cómo funciona esto y me considero inteligente y les rompí la regla, les rompí la regla, se la rompí al máximo. Dijo la dealer que nunca había visto que pasara eso, que alguien se pasara con 8 cartas y aposté al máximo, $50 en una mano y $50 en otra mano. ¿Por qué? Porque abrí dos manos para jugarle dos manos, porque con una no le podía ganar, se me hacía difícil, entonces abrí dos. En una aposté $10 nada más y en otra apostaba $500, $800, $1,000 cada juego. Entonces, con esta que aposté $10, yo jalaba lo puro menos, pum, 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 jalaba donde no tenía que jalar, abría los reyes, jalaba en 18, cuando según 18 ya gané, o 19 y 20, yo hasta en 20 jalaba y me caía el as y hacía 21, una locura, jalaba en 18, me caía el 3 y hacía 21, que según ya no tienes que jalar en 18. Es una regla muy, muy difícil de entender y un juego muy difícil de entender, pero si siempre pierde uno, ¿por qué no jugarle al revés y calarle? Y le calé y rompí las reglas. Esa es la táctica. La descubrí, esa es. No hay otra mejor táctica. Ok, se les voy a explicar. Vámonos. A ella le cayó el 2. A mí me cayó el 5 y el rey. A mí me cayó acá en la otra mano de $10 el 10 y el 4. Ok, aquí estoy apostando $500. Aquí estoy apostando $10 y $50 de bonos y $50 de bonos aquí. Pero si se pasa con 6 cartas, te da 150 por cada $5 que pongas. 150. Si se pasa con 7, te dan 700, creo, por cada $5. Si se pasa con 8, te da 1,200 por cada $5. A ver, 1,000, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 1,200. ¡Ey! 1,200. Entonces, yo le puse $50. En $50, 1,200 son 12,250 que le gané aquí. Y 12,250 que le gané acá en el bonus. Se pasó con 8 cartas. Ok, le cayó un 2 y le cayó así. A mí me cayó así y me quedé. No pedí. Me cayó acá el 4. Y yo dije, una de las manos tengo que pedir para quitarle sus cartas que ella va a ocupar. Porque siempre que jala, siempre le cae la carta que ocupa y siempre gana y tú pierdes. Siempre. Y le jalé donde no tenía que jalar. Y me cayó el 9. Perdí. Perdí esa mano. Pero ese 9 era para ella. Porque ella tenía todas estas cartas igualitas. Yo las conté, yo tengo la foto, le tomé foto. Entonces ella volteó el 2 y le cayó el 2. Fíjense, le cayó el 4. Son 4, 5, 6, 7, 8. Le cayó otro 2, 9, 10. Ahí tenía 10. Yo pensé que le iba a caer un 10 y me iba a ganar ya. O un 8, un 9. Cayó 10. Luego le cayó el 3 y hizo 13. Y ahí llevan 5 cartas. Luego le cayó el as y hizo 14. Y ahí ya se pasó con 6 cartas. Yo ahí ya iba ganando. Pero necesitaba que ella se pasara. Que hiciera más de 20, más de 21. Si hacía 18, 19, iba a ganar ella. Y yo iba a perder. Entonces van 3, 6 cartas. Luego le cayó otro as. Van 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14. Van 15.
15 tenían 7 cartas. Y que jala la última. Y yo me volteé como un loco. Dije, wow, ojalá que se pase, ojalá que gane. Y que le cae el 8. Así. Y lo volteó así. Y hizo 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 hizo. Y me pagó acá 12,250 y 12,250. Y yo perdí $10 aquí. Pero yo no me importa si pierdo abajo. A mí me importa ganar en el bonus. En el bonus. El bonus, el bonus, el bonus. Para que te pague mucho. Me importa descomponerle el juego con $10 que aposté. Con poquito dinero que aposté. Me importa, no me importa $10. Yo los perdí. Le descompuse su juego y le rompí las reglas. Ahora vamos para atrás. Si ella hubiera tenido 2 cartas, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo... ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera jalado aquí? Que según hubiera jugado las reglas del casino. Ahí es donde está el truco. ¿Qué hubiera pasado? ¡Ay, me quedo! Que el dealer se va a pasar, que jale él. Me quedo también el otro. Que el dealer jale, se va a pasar. Ok, tenía 2 y 2. Ok, jalaba el 9. ¿Y cuánto hacía? 9, 10, 11, 12, 13. 13. Jalaba el 4. ¿Cuánto hacía? 17. Y hasta ahí llegó. No se pasó. 17. Y tú 14 y 15, pues ganaba el dealer. ¿Sí me entiendes? Entonces, el jalón que yo le hice, le rompió la regla. Y gané. Eso fue lo que pasó. Ahora vamos a explicar otra cosa. Otra cosa. Me caen 2 caballos aquí. Vamos a poner aquí un as y un 5. Aquí. Esto está interesante. Esto es bien importante. Yo, la verdad, pudiera hacerme rico nomás del casino si me dedicara a eso. No pudiera porque ellos me corrieran, estoy seguro. Ok, entonces... Esta es una regla para jugar. Lo que te caiga aquí y lo que te caiga aquí. Si al dealer le cae una carta chiquita, siempre vamos a poner ahora un 6. Un 6. Y va a tener esta carta abajo. Así. Yo, este juego, según ahí, me tengo que quedar a las reglas del casino. En 20, que porque yo ya gané en 20. Pero no. Yo los abro y les digo, Explorer, quiero abrirlos. Ok. Los abro y me dan otro jalón de carta. Me dan otro jalón de carta, pum, y me cae otro 20. Y sigo ganando esta mano. Ahora, si me cae otro 20, gano esta mano. Entonces, jalo. Jalo el jalón. Y me cae otro 20. Y gané. Doble en las dos estoy ganando. Sin embargo, le quité 2 cartas que ella ocupaba. Le quité 2 cartas que ella ocupaba. ¿Sí me entienden? Ok, entonces aquí, jalo. Vamos a jalar. Vamos a jalar. Vamos a poner así. Vamos a jalar. Ok. Jalo. Vamos a poner... Así, le quité 2 cartas, ¿verdad? Jalo aquí. Y me cae ahí. Tengo 6, 5 y 6. Son 11 y unas 12. Según, tengo que jalar. Es la regla porque el 11, el as vale por 1 y por 11. Y ahí tengo chance de agarrar otra carta. Según. Pero me tengo que quedar porque el dealer tiene carta chiquita y se pasa. ¿Sí me entienden? Entonces, por abrir los reyes, yo ya quemé cartas, hice un garabatero, le quité sus cartas que ocupa. Entonces, el dealer tiene 13. 7 y 6, 13. Y jala una carta. Y se pasa. Pierde. Pierde por el garabatero que hice yo. ¿Sí me entienden? Pierde. Es muy complicado entender esta, entender este juego, pero la cosa es que le gané. Le gané y yo ya no voy a jugar nunca las reglas de ellos. Nunca. Aunque se enojen los otros que estén allí. Una señora, una muchacha estaba enojada. Que porque yo juego al revés. Que porque estoy que el otro. Y nomás empecé a ganar el casino. Y se quedó contenta, feliz. De verdad que sí, es increíble. Y pues les dejo esta táctica. Otra táctica que les voy a dar. Si vas a jugar en un casino, juega. Si vas a jugar de mucho, llévate mucho dinero. Llévate mucho dinero. Y si vas a jugar, juega normalmente de $5. Apuéstale $5. Si perdiste, apuesta el triple, 15. ¿Para qué? Para que recuperes esos 15 y ganes otros 10. Ok, si perdiste los 15, si perdiste el primer juego de 5 y el segundo de 15, ya perdiste 20. ¿Ahora qué vas a hacer? Apuesta 40 para que gane los 20 que perdiste. Y así te vas a ir. Y si perdiste el otro juego de 20, ya perdiste 20 y 15, 35. Así vele duplicando. Y si perdiste otro, vele de 80. Y si perdiste el 80, vele de 160. Y si perdiste de 160, vele de 320. Tienes que ganar un juego. Y nunca vas a perder. Hay que tener mucha cabeza. Cuídense mucho. A lo mejor soy un pobre loco, pero
me considero muy inteligente y rompí las reglas del casino. Nadie me había hecho eso. Nadie. Nadie fue algo sorprendente. Sorprendente. Y estoy feliz de que nunca había ganado $25,000. Primera vez. Y yo creo que no va a ser la primera vez. Yo creo. Cuídense mucho. Nos miramos en otro video. Chao.